Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver acerca de la prosperidad falaz, pero relacionado a los gobiernos de Ramón Castilla y Echenique. La clase anterior hemos visto muy específicamente las propiedades que poseía el guano, las formas de cómo explotar el guano y qué se hizo con ese dinero producto de la explotación del guano, cómo se malgastó. Vamos a ver con estos gobiernos cómo llegamos a malgastar todo ese dinero. Vamos primero a situarnos en el contexto internacional. ¿Qué pasaba en el mundo entre esos años? A ver, en el siglo XIX, entre los años de 1845 al 70, ¿ya? En Europa se estaba dando el imperialismo británico, ¿ya? En Europa se estaba asentando, como se dice, una especie de alianza entre España, Alemania, Rusia, la Confederación Germánica. Se estaba asentando las bases para una futura paz armada, que es un enfrentamiento más que todo ideológico, es un enfrentamiento político entre los países de Europa. Y a nivel mundial se estaba consolidando la primera revolución industrial. En 1860, en Estados Unidos llega a ser presidente Abraham Lincoln. Y en el 62, Francia envía una expedición a México. Todo esto ocurría en el contexto internacional. Ahora, regresamos al Perú. ¿Qué ocurría en el Perú en el siglo XIX? En los años 1845 al 62. ¿Qué ocurría? Los países de América del Sur tenían una república. En el caso peruano, estábamos pasando por una falsa prosperidad. Nos encontrábamos en plena prosperidad falaz. En 1845, Ramón Castilla es elegido presidente. Y en el 50 se construye el primer ferrocarril Lima-Callao. En el 62, Miguel de San Román llega a ser presidente por corto tiempo. Y a nivel internacional, y a nivel nacional, se construye una, o se crea una constitución política de tendencia moderada. Y fue vigente, o sea, esta constitución se siguió utilizando hasta 1920. Todo esto ocurrió a nivel nacional. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Los gobiernos, tanto de Ramón Castilla como de Echenique. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Pros y contras. Primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, no olvidemos que tuvo dos periodos, en el 45 y en el 66. El objetivo de Ramón Castilla era poner orden en el país. Lo logró hacer a medias. En 1821, con la proclamación de la independencia del Perú, hasta 1845, todos esos años, del 21 hasta el 45, fueron años de caos, años de desorden, años en el que el Perú no tenía una estabilidad política ni económica, años en los que aparecían caudillos y era común ya. La población peruana ya se había acostumbrado que cada cierto tiempo cambiaban de presidente porque un caudillo le daba un golpe de estado al otro. Pero de 1845 hacia adelante, este desorden va a ser orden ahora. Con Ramón Castilla, la realidad peruana cambia respecto al orden interno. Con Ramón Castilla vamos a tener estabilidad política y cierta estabilidad económica. No es perfecto, claro, su gobierno tiene muchos errores también que cometió, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, le va a dar cierto orden al país. Por ejemplo,
Era común que en el Perú los caudillos quieran llegar al poder asociándose con grupos poderosos, oligarcas, por ejemplo. Era común que los caudillos tomen el poder, le den un golpe de estado al caudillo anterior y listo, llegó al poder. Cada cierto tiempo peleaban, luchaban por el poder. Por lo tanto, una persona que lucha constantemente por el poder no está preparada ni ideológica, ni política, ni económicamente. No está preparada porque lo único que busca es su propio interés, intereses personales, no intereses del país. Estos caudillos no tenían ningún plan de gobierno, simplemente era improvisación. Lo que surgía en el momento, lo que les venía a la mente, eso lo ejecutaban. Estos caudillos no permiten que otros que aparezcan partidos políticos. No, porque los caudillos buscan tener el poder total, un único partido, su partido. Todo eso es característica de 1821 hasta el 45, antes de Castilla. Todo esto ocurría antes de Castilla. Con Castilla vamos a ver lo que hizo. Primero, esta época de anarquía militar llega a su fin. ¿Por qué llega a su fin? Recordemos que Agustín Gamarra murió, plena lucha, murió. Por lo tanto, el que va a tomar el poder del país va a ser Ramón Castilla. Ramón Castilla, al tomar el poder del Perú, va a perdonar, o sea, va a haber una amnistía general contra los opositores políticos. Le va a decir, está bien, va a haber una amnistía, no te voy a perseguir, te voy a dejar tranquilo, vive tu vida. Lo bueno a nivel económico y que le favoreció a Ramón Castilla en su primer gobierno fue que había dinero, había plata. Ingresaba dinero a las arcas del Estado. ¿Por qué? No olvidemos que estamos en pleno contexto de la prosperidad falaz. Había plata. Duró poco tiempo, pero había plata mientras duró. Así que Ramón Castilla con esa plata podía invertirlo. Y también hubo momentos en el que no invirtió bien y despilfarró. También. Claro. No hay ningún presidente perfecto. Siempre se ve el pro y los contras. Hasta ahí todo aparentaba que iba a marchar bien, porque había plata de dónde sacar. En el gobierno, en el primer gobierno de Castilla estaban los consignatarios. Por lo tanto, habían consignaciones. Un consignatario, recordemos, es un empresario, puede ser nacional o extranjero, que actúa como mediador. Él vende el guano del Perú, de las islas de Chincha, a Europa, y a cambio recibe un porcentaje, como una especie de bono. ¿Okay? Pero, ¿qué decía Ramón Castilla? Que el consignatario no debe ser extranjero, sino que debe ser un consignatario nacional, un peruano, no un extranjero. ¿Ah? Hay que darle la preferencia a los peruanos, no a los extranjeros. Con este dinero, Ramón Castilla, con este dinero de la venta del guano, a través de las consignaciones, se pudo pagar la deuda externa. No a la totalidad, pero se pagó porcentaje, un buen porcentaje de la deuda externa. Esta deuda externa lo teníamos con Inglaterra, con Chile y con Estados Unidos, que habían prestado plata. Así que fue bueno, sí, porque con este dinero se pagó esa deuda externa. Y al pagar tu deuda, estás diciendo que tú eres un buen pagador y que tú vas a devolver si te prestan dinero. Y esto nos ayudó mucho porque volvimos a tener crédito, o sea, ante estos países, Inglaterra, Estados Unidos, podíamos hacernos otro préstamo porque ya está, porque estábamos pagando. También, la deuda interna también se pagó, ¿ok? Ramón Castilla había calculado que la deuda interna era más o menos 7 millones de pesos. Él había calculado eso. En el gobierno de Ramón Castilla se crea el primer presupuesto en la República. El primer presupuesto. ¿Qué significa eso, primer presupuesto?
que va a crear un plan de trabajo, va a decir en qué se va a gastar el dinero, ya sea para obra pública, ya sea para pagar deuda interna, externa. Eso es un presupuesto. ¿En qué se va a invertir o en qué se va a gastar el dinero que está ingresando el país? ¿En qué debo gastarlo? Pero, por otro lado, también se le escapó a Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque para tú crear un presupuesto no solo te debes basar del guano, de la venta del guano, porque tú sabes que la venta del guano, ese dinero no es eterno, va a durar un corto tiempo. Y Ramón Castilla, al ver tanto guano y tanta plata que producía, dijo, va a durar muchos años. Se equivocó y descuidó el cobro de impuestos. Él quería hacer su presupuesto basado en el dinero de guano, pero se olvidó de que tú no puedes solo sobrevivir con un recurso, tienes que cobrar tus impuestos. Y no comenzó a cobrar los impuestos, no recaudaba impuestos. Y eso generó más adelante déficits. Y estos déficits fueron cubiertos momentáneamente por la venta del guano. Ramón Castilla se confió mucho en que el dinero de la venta del guano iba a durar muchos años, muchos años. Y no acertó, porque ese dinero duró unos cuantos años, muy cortos. Se acabó el guano. Por otro lado, tenemos a los famosos chinos culíes, que fueron traídos en el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Por qué? Ramón Castilla tuvo que pagar a los hacendados para comprar la libertad de los esclavos negros. No es que Ramón Castilla dijo, desde hoy queda abolida la libertad y todos los esclavos negros son libres. No, costó. Comprar la libertad de toda la población africana en el Perú costó dinero, millones de pesos, costó dinero. La abolición de la esclavitud no se refiere a que los esclavos iban a ser libres y el Perú no tenía que pagar nada, no. El Perú tuvo que comprar la libertad de los esclavos negros. Esta abolición más que todo va en la parte de derechos. Pero los esclavos seguían siendo propiedad de los hacendados, ¿ok? De los criollos. Por lo tanto, Ramón Castilla tuvo que desembolsar una cantidad de dinero, producto de la venta del guano, en comprar la libertad de los esclavos negros. ¿Pero qué tiene que ver los esclavos negros con los chinos culíes? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Al abolir la esclavitud, ya no habían población africana que trabaje para los hacendados, que trabaje las tierras. Si tú querías que trabaje las tierras, tenías que pagarle, porque ya tenían derechos. Comenzaron a ganar derechos. Así que había falta de mano de obra. ¿Y de dónde saco más trabajadores? Si la población indígena tiene derechos y se le paga, y el esclavo también, ahora se le paga. Tengo que buscar población, personas, no importa en cualquier parte del mundo que pueda explotar. Así que el gobierno permitió que se trajeran de China los famosos chinos culíes, que fueron traídos con engaños. Se les dijo que se les iba a pagar cierta cantidad de dinero, se les dijo que iban a tener ciertos beneficios. Y estos chinos culíes tuvieron que aceptar. ¿Por qué? Porque China pasaba por una grave crisis económica. Hambruna, hambre pasaron. Así que los chinos decían, no me queda de otra, tengo que migrar. Pero fueron traídos con engaños. Y cuando los chinos culíes llegan al puerto del Callao y ya se establecen aquí, se dan cuenta que no era como les dijeron, que no eran personas libres. Prácticamente los chinos culíes eran considerados como esclavos. ¿Cómo te das cuenta? Mira la imagen y observa en sus tobillos. ¿Qué tienen? Grilletes. Grilletes para que no se escapen. O sea, los chinos culíes fueron traídos como trabajadores libres, con un sueldo y con beneficios, y al final los explotaron. ¿Fue viveza de los hacendados? Sí. Y el gobierno peruano hizo muy poco para abolir esto, para permitir la explotación.
En lo que es la defensa nacional, el pensamiento del Perú de este entonces era, si un chileno tiene un barco, el Perú debe tener dos. ¿Para qué? ¿Por qué dos? Porque si tenemos uno, tenemos la desventaja de poder perder. Si tenemos dos barcos, tenemos una gran ventaja, porque si un barco chileno ataca a un barco peruano, el otro también ataca, y dos contra uno hay la ventaja de superioridad. También se creó la Escuela Militar de Bellavista. Y en el gobierno de Ramón Castilla se adquiere el primer navío de guerra a vapor llamado el Rímac. Eso nos está diciendo que Ramón Castilla está apostando por la defensa nacional, por la seguridad exterior, porque una posible guerra se puede aproximar. Se estaba preparando. En lo que es la política internacional, lo que va a hacer Ramón Castilla es promover el primer Congreso americano. ¿Qué significa eso? ¿De qué trata el primer Congreso americano? ¿Por qué se crea? Con este primer Congreso americano trata de fortalecer la autonomía, la hegemonía de los países de América frente a Europa. En lo que es obra pública, ¿qué hizo? Realizó el primer censo. ¿Para qué sirve el censo? El censo sirve para calcular la cantidad de personas que hay en tu país, ya sean varones ni mujeres, y los clasifica por edades, y los clasifica por su estado socioeconómico. Si yo no supiera cuánta población vive en mi país, ¿cómo voy a calcular el presupuesto nacional? ¿Cómo le voy a cobrar la cantidad, una cantidad promedio de impuestos? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo crear carreteras? ¿Cómo puedo crear colegios? ¿Cómo puedo crear hospitales? ¿Cómo puedo crear todo eso? No se puede. Por eso los censos te permiten calcular qué tanta cantidad de obras públicas yo debo construir para qué tanta cantidad de población. Por eso lo hizo Ramón Castilla, el censo, que fue el primer censo en la República. ¿Qué más mandó a crear? Algo muy importante, el ferrocarril Lima-Callao. Fue el primer ferrocarril de toda Sudamérica, el primero. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Producto de la venta del guano se invirtió en el ferrocarril Lima-Callao, que transportaba minerales. Y luego poco a poco se va a ir modernizando este ferrocarril. Así que no fue una mala inversión, pero. También hay una crítica. ¿Cuál es la crítica? Los ferrocarriles son buenos, es una buena inversión, pero no estábamos en el contexto como para poder invertir en ferrocarriles, porque invertir en ferrocarriles no solo es comprar un ferrocarril y listo, tienes que invertir en líneas férreas, tienes que invertir en aplanar, en afirmar la tierra, y eso no es barato. Por el momento que pasábamos, no fue bueno comprar los ferrocarriles, a pesar que son útiles, pero por el momento no era necesario comprar ferrocarriles. En lo que es la parte de derechos, obra jurídica, se crea la legislación para proteger a las comunidades indígenas, que por muchos eran considerados como personas inferiores, de segunda categoría. Los criollos costeños veían como menos a los pueblos indígenas. Por lo tanto, Ramón Castilla, para proteger, darle los derechos que le corresponden, como a todo peruano, protegió creando leyes a favor de la comunidad indígena. Creó la ley de jubilación y cesantía para las personas que llegaban a cierta edad. Fortaleció el Código Civil, los juicios. Va a reglamentar cuál es la función que deben tener los juzgados y los tribunales, cuál es su competencia y cómo deberían juzgar. En esa parte sí hubo un cambio, que por gobiernos anteriores no fue regularizado, no fue implementado, no fue mejorado.
Al acabar el gobierno de Castilla, tenemos el gobierno de José Rufino Echenique, un presidente muy controversial por su gobierno. Hubieron elecciones. Echenique llega al poder porque Ramón Castilla lo apoyó. Entonces, una vez Echenique como presidente de la República, una de sus primeras medidas es firmar el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Con quién? Con Brasil. En el cual los peruanos van a permitir que los brasileros puedan navegar por el río Amazonas libremente. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Los peruanos van a poder navegar libremente por todo el río Amazonas. Pero a cambio, nosotros, escuchen, nosotros como país teníamos que darle territorios en la región amazónica. O sea, este acuerdo era, como se dice, negativo para el país. ¿Por qué? ¿De qué nos vale navegar todo el río Amazonas, desde Perú hasta Brasil, si es que vamos a tener que ceder territorio? Vamos a tener que dar territorio peruano a Brasil de por vida. Eso no era un acuerdo del todo justo. Así que el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro fue criticado. Fue criticado. Otra obra que hizo Echenique fue construir el ferrocarril Tacna-Arica. ¿Qué más hizo? Mandó a adquirir barcos de guerra. Ya teníamos el vapor Rímac, pero con Echenique adquirimos unos barcos más. Acá viene la parte negativa, la parte más, ¿cómo se dice?, más llamativa, en el cual los peruanos dieron el grito al cielo. ¿Por qué? Vamos a recordar. Perú, para que pueda tener suficientes recursos, tuvo que hacerse un préstamo. Varios préstamos en sí. Teníamos una deuda. Y ese dinero salió en parte de la población peruana. Una parte nos prestó o fue intermediaria a los chilenos. Otra parte prestaron los criollos peruanos. El gobierno del Perú le dijo a los criollos: estamos en plena guerra contra España. Necesitamos que nos presten dinero. Nosotros a cambio, o sea, el Perú a cambio le daba bonos. Estos bonos eran como un vale. Cuando la situación económica se normaliza en el Perú, el gobierno peruano le iba a devolver la plata que prestaron los criollos. Ese era el acuerdo en 1821, 21, 22, 23. Entonces, en el gobierno de Echenique, muchos criollos querían cobrar los préstamos que habían hecho, que le habían dado al país. Esto se llama la ley de consolidación. Teníamos una deuda interna con los criollos, con los peruanos que prestaron dinero para la guerra de independencia. ¿El Perú le tenía que devolver? Sí. Había un mecanismo para evitar falsificaciones de personas que realmente no prestaron. No, no había ningún filtro, no había ninguno. Era simplemente tu palabra y un documento firmado, que fácilmente podía ser falsificado. Recordemos, en el gobierno de Ramón Castilla, él calculó la deuda interna en 7 millones de pesos. Eso es lo que calculó aproximadamente Ramón Castilla. Ramón Castilla decía, la deuda interna es de 7 millones, 8 millones, exagerando, no más. Pero en el gobierno de Echenique, según el cálculo que hizo una empresa supuestamente especializada en esto, llegó a la conclusión de que la deuda interna era de 23 millones de soles, o sea, de 7 a 23 hay como 16 millones de más. Y es una gran diferencia, es más del doble.
¿okay? Es prácticamente el triple y un poquito más, el triple de lo que se había calculado. Por eso, al gobierno de Echenique se le considera como uno de los gobiernos más corruptos en la historia. Uno de los más corruptos, porque robó a más no poder. ¿Y esa plata de dónde salía? De la venta del guano. ¿Ok? De la venta del guano. Así que esta ley de consolidación fue lo peor que se pudo hacer. Y acá viene lo peor. Lo peor es que después de dar este dinero, se hizo una investigación para ver la cantidad de dinero. Y se descubrió que era falso, de que realmente no eran 23 millones, eran un promedio de 8 a 9 millones de pesos, lo que realmente se debía pagar como deuda interna. Y lo restante era corrupción. Era la plata que se le debía dar a los funcionarios públicos que estaban corrompidos. Y es más, hubieron muchos criollos, hubieron muchos peruanos que falsificaron los documentos, falsificaron. Decían, yo he prestado dinero al país, ¿cuánto he prestado? Tal cantidad. Y falsificaban las firmas. Hubo también casos donde falsificaron la firma de don José de San Martín, en el cual don José de San Martín a esta persona le había firmado un documento en el cual le iba a devolver la plata cuando ya la economía en el Perú se estabilice. Hasta eso habían llegado, falsificar la firma de San Martín para cobrar. Es algo parecido a los famosos bonos, el bono universal en el Perú, en la actualidad, ¿ok? Que muchas personas cobraron y realmente no lo necesitaban. No lo necesitaban. O falsificaron también, también, igualito. Pero en el caso de Echenique fue más notorio la corrupción. Para el año 1854 se produce una rebelión de Domingo Elías. ¿Contra quién? Contra Echenique. ¿Por qué se produjo la rebelión? Por los escándalos de la ley de consolidación, que fue robo al país. Ramón Castilla, que había apoyado a Echenique, dijo, ¿cómo es posible? Yo apoyo a un candidato porque hay confianza en él y sale con tremenda corrupción. Así que Ramón Castilla y Domingo Elías estaban en contra de Echenique y lo querían sacar del poder. Es por eso que Ramón Castilla encabeza un movimiento que más adelante acaba en una revolución llamada la Revolución Moralizadora. Una revolución en contra de los principios y de la ética, en contra de la corrupción y a favor de la ética y a favor de la moral. ¿Qué hizo Echenique? Echenique prometió darles la libertad a los esclavos negros, pero a cambio de que los apoyen. O sea, comprar su libertad. Pero a pesar de esto, Ramón Castilla, ya llegando al poder, o mejor dicho, estando a punto de llegar al poder, va a decretar la abolición de la esclavitud. Con esto está haciendo que Echenique ya no pueda comprar la voluntad de los esclavos negros. Ramón Castilla, al decir voy a abolir la esclavitud, está diciendo que toda la población africana en el país es libre, va a ser libre. Claro, va a tener que pagar, claro. Pero no está condicionándolo. O sea, como quien diciendo yo te estoy ayudando y mínimo tienes que ayudarme. Algo así. Y se gana el apoyo. Echenique y Ramón Castilla se enfrentan y Ramón Castilla derrota en la batalla de La Palma a Echenique, ya que el gobierno de Echenique representaba la corrupción. Y algo muy importante, al hacer este conteo, este cálculo de cuánto dinero se le debía devolver por deuda interna, se descubrió que, aparte del dinero exagerado que había, que este dinero fue también aprovechado por el círculo de amigos de Echenique. O sea, Echenique como que facilitó para que sus amigos también cobren utilizando la excusa del bono a favor de ellos. Y por eso fue mucho más consonante este caso.